Buenas tardes, señoras y señores, excelentísima alcaldesa de Jerez y demás autoridades y miembros de la Corporación Municipal presentes en este acto. Bienvenidos y bienvenidas al Pabellón Regio, antiguo depósito de sementales, en este domingo 9 de mayo, día en el que don Antonio Carrasco Mateos recibe el Premio Caballo de Oro Ciudad de Jerez 2020. Antes de comenzar este acto, guardamos un minuto de silencio por el fallecimiento del gran escritor jerezano José Manuel Caballero Bonal. Gracias. Celebrar la entrega del Caballo de Oro es un motivo de sobra para alegrarnos, pero también tenemos que felicitarnos porque la ceremonia de entrega de este galardón regresa al depósito de sementales, lugar tradicional de este evento. Tras los cambios que obligó a hacer la pandemia generada por el COVID-19, en la anterior edición, celebrada en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Así, este espacio recupera un evento que en esta ocasión cumple 53 años y que hace que nos centremos en la figura de un destacado cochero y mayoral para valorar su profundo amor hacia todo un símbolo de esta ciudad, como es el caballo y su dedicación al sector ecuestre. A continuación, toma la palabra don Delfín Gómez Espinosa de los Monteros, miembro del jurado del Premio Caballo de Oro y speaker del concurso Exhibición de Enganches, quien va a narrar la entrada de los enganches y jinetes participantes en este acto. Por favor. Buenos días a todos. Muy buenos días a todos. Los coches que están entrando en el depósito de sementales, en la pista principal del depósito de sementales, acompañando a don Antonio Carrasco en su entrega del Caballo de Oro, son el breac de caza de la familia Borges Domecq, el preferido de don Fermín, que vendrá enganchado con guarniciones a la larga con 6 caballos del hierro de la casa, que es el que llevará don Antonio Carrasco. Los caballos que lleva don Antonio son Lechuzo, Violín, Iluso y Venazque, de capa torda, e Ilustre de Lacayo, de capa castaña. La acompañará el cochero de la casa, don Francisco Javier Jaén Alconchel, y don Manuel Jaén Alconchel. A su derecha ya está situada la media potencia de don José Barranco, que guía nuestro caballo de oro, don Juan Robles Marchena, que está acompañado en el carruaje por doña Ángeles Mata, hija de nuestro añorado caballo de oro, don José Mata, y de don Antonio Blasque, quizás el más importante organizador de eventos ecuestres, entre otras grandes pruebas del Circuito del Sol y de la Copa Ibérica de la Dehesa de Montes Medio. A su lado, breas corto de caza de don Antonio Carrillo Baeza, que viene enganchando con guarniciones caleseras 4 puras razas españoles de capa torda del hierro de la casa, de nombre Dintel, homenaje, mellizo y curioso. Viene guiado por su propietario,
competidor de completo, campeón de España 2007 en Trebujena, campeón de la Copa del Rey, campeón de Andalucía, de la Copa Ibérica, campeón de SICAP en varias ocasiones, varias veces medalla de plata y bronce, tanto en el Campeonato de España como en el de Andalucía, y ha representado a España en 4 campeonatos del mundo. Le asisten como lacayo los cocheros de la casa, don Antonio Gómez, campeón de campeones en la Feria de Málaga, y don Sergio Muñoz. En el coche también está doña Mariluz Mingorance, su señora. A la izquierda de don Antonio, carretela sopanda con guarniciones caleseras de la yeguada de la Cartuja, una media potencia guiada por don Rafael Carrasco, a que acompañan don Antonio Juan Mancera y don David García. Las yeguas que engancha del Hierro del Bocao son Giraldilla, Campanera, Cartujana, Holandesa y Ordenada. A su lado, el landó en cuarta con guarniciones inglesas de la yeguada militar, que viene guiado por el subteniente don Alonso Sánchez Palacio, asistido por el cabo don Ricardo Ballesteros Rodríguez. Hay que destacar que estas guarniciones se confeccionaron hace 57 años en estas instalaciones por el guarnicionero del depósito de sementales y fueron restauradas por el mismo guarnicionero con ocasión de la ceremonia de inauguración de los Juegos Ecuestres Mundiales 2002, siendo de nuevo restauradas por los guarnicioneros del Centro Militar de Cría Caballar, don Manuel Vergel Garrido y don Miguel Ángel García, con ocasión de la entrega del Caballo de Oro al Escuadrón de la Guardia Real en 2018. Tras el enganche de don José Barranco, se sitúa un landó a la media potencia de doña Blanca Domecq Zurita, que engancha a Oleaje, Oloroso, Turista, Habanero y Uridor del Hierro de la Casa. Y viene arreado por su mayoral, don José María Pérez Rubio, acompañado por don Juan Jesús Gamaza Mulero. A su lado, el rey de caza, francés de la marca Pradina, fabricado en Toulouse en el siglo XIX, de la colección de don Santiago Domecq, que engancha con unas magníficas guarniciones caleseras de Duarte, 4 caballos de capa lazana, el hierro de doña Ana María Borquez, guiado por don Adrián Ramos, al que asiste como lacayo don David Lobato. Tras el landó de la yeguada militar, se sitúa el sociable redondo en cuarta, que engancha caballo de la yeguada lobera con guarniciones caleseras de don Antonio Espejo Ruiz. Viene guiado por don Antonio Pérez Núñez, acompañado de don Mariano López Salamanca. Y a su lado, el break de caza de doña María del Rosario Viña Andrade, que engancha a la media potencia don José Atalaya Bellido, gran mayoral que fue durante tantos años de la yeguada militar de Jerez. Con los caballos de su propiedad, de nombre supremo, en el coche, su propietaria guiada, acompañada de doña Elena Elea y el peque de la familia José Atalaya Olea. La acompaña el cochero de la casa, su hijo José Atalaya Viña y don José Manuel Amate García. Tras Espejo y Atalaya, la media potencia con guarniciones inglesas de don Antonio Gutiérrez, señorío de los Cedros, campeón de España de enganche de tradición en tándem y potencia, campeón del trofeo ibérico en tándem y potencia, 5 grandes premios del público en Francia, premio a la mejor presentación del mundo en el concurso de enganche de tradición no igualada hasta la fecha en CUT, campeón del CIAT en Alemania en Limonera, mejor cochero amateur en Jerez de la Frontera, muchos primeros premios en Limonera, tronco, tándem, tresillos, potencia y cuartas, en Jerez, Sevilla, Mafra, Oeiras, Gólega, Cita, Componente, Celes, Alemania y Turín, premio campeón de campeones en Ronda. Es el concursante jerezano más internacional. A su lado, el gran break de Real Tesoro, enganchando con guarniciones caleseras 5 caballos pura raza de capa negra del Hierro de la Casa, que viene guiado por don Javier Vélez Reyes, y le acompañan los lacayos don José Luis Piñero Fuente y don Iván Jiménez Galán. En el coche, uno de los grandes mayorales de Jerez, don Luis Chacón. Detrás de doña Blanca, el break de caza a la media potencia con guarniciones caleseras, restauradas por Duarte, de don Juan Cabral, Guerra Cabral, que viene guiado por su propietario. Lo acompañan don Juan León Corchado y don Luis Ramírez Pérez. Engancha 5 puras razas de capa torda de nombre Kaiser, Chajarí, Capitán, Sinfonía y Garrocho. A su vera, el break de caza en cuarta de don Francisco Fuentes Sierra, que viene guiado por don Francisco Manuel Ramos Ruiz, acompañado por don Agustín Lara Fuentes. Engancha en el tronco 2 yeguas castañas, Enamorada y Soberbia, y de guía
bebedora y duende star de capa torda. En el coche, su nieto Valeria y Pau López Fuentes, Mateo Fuentes López, Juan Lista Madroñal y Eugenia Lara. Y finalmente, el break de parque de la familia Valencia Domecq, que viene enganchado en el tresillo con guarniciones caleseras de Rafael González. Se trata de un carruaje construido en Foró, en Lyon, en 1850 y que ha sido restaurado por Salvador Franco este mismo año. Viene guiado por el sanluqueño José Manuel López y engancha a tres puras razas de capa torda de nombre Conileño, Guapitón y Almonteño de 3 y 4 años de edad. Y una agradable sorpresa para don Antonio. Ahora va a entrar un enganche de pony en limonera con su sobrino nieto Curro Carrasco Mateo y su sobrino bisnieto Rafael Carrasco, acompañado por Brian Godino. En el momento que esté preparado, que entre, por favor. Quisiera hacer mención a algunos mayorales que por diferentes razones ajenas a su voluntad no han podido acompañar a Antonio en este acto. Pepe Borrego, de la Yeguada de Sierra Mayor, Chupete, de casa de don Salvador Salvatierra de Granada, y en especial a Manolo Márquez Medina Chaveta, cochero de la Real Escuela y alumno de Antonio desde que él estaba en la casa de don Manuel Prado y Colón de Carvajal hace más de 30 años. Muchas gracias a todos. Por favor, que entre don Antonio Carrasco Mateo. Por favor, que entre don Antonio Carrasco Mateo, Caballo de Oro 2020. Escoltan a don Antonio los jinetes don Felipe Moroné, caballo de oro, don Antonio Domecq, rejoneador, don José Atalaya y don Rafael Carrasco. Aplauso, por favor. Es el momento de la recepción a pie de pista por parte de las autoridades presentes en este acto. Ahora es el momento de la lectura del acta del jurado por el que se concede el Caballo de Oro Ciudad de Jerez 2020 a don Antonio Carrasco Mateos. La escuchamos en la voz del teniente de alcaldesa y delegado de Cultura, don Francisco Camas. Por favor. Muy
Muy buenas tardes. Don Juan Carlos Utrera Camargo, secretario general del Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, certifica que en la ciudad de Jerez, el día 18 de marzo del 2021, quedó reunido de manera telemática el jurado para la concesión del Premio Caballo de Oro 2020. Bajo la presidencia de la excelentísima señora alcaldesa doña María del Carmen Sánchez Díaz, con la asistencia de los siguientes miembros del jurado: Francisco Cama Sánchez, del Área de Gobierno de Cultura y Patrimonio; doña Esperanza Lobato Parra, por la Federación Hípica Española; don José Juan Fernández, por la Asociación Nacional de Criadores de Caballo Español; doña Judith Anda Ugarte, por la Yeguada de la Cartuja Hierro del Bocado; don Jorge Ramos, por la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre; doña María Isabel Montaldo López, por el Patronato Provincial de Turismo; doña Leonor Algarra Solís, por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; don Antonio Gómez Pascual, por la Yeguada Militar de Jerez de la Frontera; doña María Jesús Herencia Montaño, por la Delegación Territorial de Turismo; don Jean Decler y don Delfín Gómez Espinosa de los Monteros, como vocales libres de designación por la alcaldesa de Jerez, entre personalidades acreditadas por su vinculación con el sector ecuestre. Excusa su asistencia la presidenta del Consejo Económico y Social, doña Lola Rueda. Todos ellos, asistidos por el secretario general del Pleno del Ayuntamiento, don Juan Carlos Utrera, que actúa como secretario del mismo. Dicho jurado proclamó por unanimidad como ganador del premio Caballo de Oro 2020 a don Antonio Carrasco Mateos, siendo trayectoria que le ha hecho merecedor de este premio la siguiente y que les paso a extractar. Nacido en Arcos de la Frontera el 24 de noviembre de 1942, ha trabajado de manera consecutiva durante 1964 para Pedro Domecq de la Riva en Jerez, Cristina Olivares en Córdoba, Miguel Ángel Cárdenas en Écija, José Domecq de la Riva, Fermín Borque, Manuel Prado Colón de Carvajal y Yeguada La Cartuja Hierro del Bocado en Jerez. Ha obtenido decenas de premios, tanto como cochero como mayoral, desde 1973 hasta 2007, en Écija, Sevilla, Jerez, Córdoba, Ronda, Málaga o Dos Hermanas. Entre estos reconocimientos se proclama campeón de España en varias ocasiones y obtiene los primeros premios con enganches a la media potencia, con 5 caballos a la carga, con 4 caballos a la inglesa, 6 caballos a la larga y 5 mulas a la larga. Ha obtenido el Gran Premio de Mayoral de Jerez, Ronda y Sevilla, y su presencia en los concursos de la Feria del Caballo ha sido constante con la Yeguada, la Cartuja y Hierro del Bocado desde 1999, participando también en las exhibiciones de enganche de la Feria de Abril y en el Salón Internacional de Enganche de Dos Hermanas en Sevilla, y obteniendo los primeros premios en los diferentes trofeos organizados en estas localidades. A la vista de lo expuesto y de manera resumida, el jurado para la concesión del Premio Caballo de Oro 2020 acuerda por unanimidad conceder a don Antonio Carrasco Mateos el primer Caballo de Oro 2020 como justo reconocimiento a su contribución y labor destacada en el mundo del caballo mediante la conservación, promoción, difusión y desarrollo del sector ecuestre. Siendo las 17:30 horas del día de comienzo indicado, se da por terminada la reunión de lo que soy, de lo que da fe el secretario don Juan Carlos Utrera Camargo. Muchas gracias.
Se procede a la entrega del Premio Caballo de Oro Ciudad de Jerez 2020 a don Antonio Carrasco Mateos. Hola, buenos días. En primer lugar, un cariñoso saludo para nuestra alcaldesa y para todas las demás autoridades. Muy buenos días a todos. Es un día tan importante para mí y a pesar de las circunstancias que vivimos por la pandemia, tenéis la gentileza de acompañarme. Es un orgullo para mí estar rodeado de tantos y buenos amigos. En primer lugar, darle las gracias a todos los miembros del jurado por acordarse de mí para darme este premio y a la ciudad de Jerez por todo lo que me ha dado. Después de toda una vida dedicada al caballo y más de 44 de forma profesional al enganche, no podía ni soñar estar aquí hoy para recibir el Caballo de Oro de Jerez de la Frontera de 2020. Permitidme en primer lugar un reconocimiento muy cariñoso para los dos genios del enganche que me presidieron en este galardón. A mi maestro Pepe Mata y mi compañero Juan Robles, pues gracias a los dos, pues desde el año 1964, en casa de don Pedro Domés de la Riva, cuántas horas juntos de trabajo y cuánta enseñanza y cuánto compañerismo me diste. Gracias. Antes de que la emoción me embarque y no pueda seguir leyendo, sabéis todo que mi sitio es el percante con la rienda y no el atriz y las palabras. Me vaya a permitir que tenga que dé las gracias a mi mujer, pues sin ella nada de lo que he sido en el mundo del enganche hubiese sido posible. Gracias, Carmen, por aguantar con tanta paciencia. Mi vida dedicada en cuerpo y alma al caballo y al enganche. Gracias, Carmen, gracias por tu comprensión y apoyo constante, renunciando a estar mucha gente, muchas veces juntos, incluso hasta meses. Gracias. Quisiera dar las gracias a las casas a las que he tenido la suerte de trabajar en lo largo de mi trayectoria. A don Pedro Gómez de la Riva, donde trabajé con Pepe Mata y Juan Robles, a doña Cristina de Olivares, que coincidí con Alfonso León, a don Miguel Ángel Cárdenas, con Salvador García y Antonio Tejero, a don José Domé de la Riva con José Pinteño y José González, a don Fermín Borque con Reverte, Luis, Manuel Ocaña, Antonio Juan Mancera Díaz y a Julián Carrasco por todo el tiempo que tuvo con los caballos de rejones de Fermín Borque Domé y de Fermín Borque Esquivano, a don Manuel Prado Colón de Carabajá, que coincidí con Rafael Carrasco, Francisco Carrasco, Diego Galeano, Miguel Ángel Utrera, Carmelo Tejero y Rafael Ocaña, y a la Aguada de la Cartuja, Hierro del Bocado, Rafael Carrasco, Manuel del Águila, David García, José Mari y Rafael García. Me gustaría un agradecimiento muy especial a la Escuela del Arte Ecuestre y a su jinete, y mi mayor reconocimiento para don Álvaro Domé por su inestable ayuda durante tantos años. Por último, me vaya a permitir que me acuerde de algunos caballos que tuve que lidiar mucho, pero que me dieron grandes satisfacciones y más de 60 premios. Desde el año 1974 hasta el 2007, en casa de don Pedro Domén de la Riva, donde trabajé con Pepe Mata, con único, divo, pagador y votador. En casa de doña Cristina de Olivares, Galeote y Marvina. En casa de don Miguel Ángel Cárdenas, vasallo, valido y poseído tercero.
en casa de don José Gómez de la Riva, fundador y dareco, en casa de don Fermín Borges, banderín y lengüeto, en casa de Número Prado de Carajá, valenciano, tillanero, señorito y zamorano, en la yeguada de la Cortuja, ilustrado y hacendoso. Antes de despedirme, espero no ser el último cosero que se le entregue este premio, pues es un reconocimiento y un trabajo muy sacrificado y con una dedicación muy grande. Mi agradecimiento a tantos compañeros que no he podido nombrar, pero que siempre han estado a mi lado en la lucha de esta afición tan bonita como es el enganche. Por último, permitidme dar las gracias a mis compañeros que me han querido acompañar con sus enganches y sus caballos en este día único para mí. Y un reconocimiento muy especial para la ANCE y para el Real Club de Enganches de Andalucía y para su primer presidente, que fue don Antonio Sánchez Bedoya, que tanto nos ayudó a todos cuando empezamos a participar en los concursos completos de enganche. Y a nuestra querida amiga María Delgado y a don Antonio Romero Benítez, que tanto lo echamos de menos cuando llega esta fecha. Por supuesto, mi más profundo gratitud a la yeguada de la Cartuja y a toda su plantilla. Y un especial agradecimiento a la familia de Fermín Borges y muy especialmente a doña Mercedes Domé por el cariño que siempre me han demostrado. Y muchas gracias a todos, señores. Me emociona un poco. Bueno. Le decía a don Antonio que ya le está sonando el móvil felicitándolo, todo el mundo. Bueno, buenas tardes, amigos, amigas, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, miembros del Gobierno, de la Corporación, diputada nacional y resto de autoridades. Voy a ser breve porque no sabemos si va a caer algunas gotas y yo creo que es importante que luego podamos ver este magnífico enganche sobre el recinto. Bueno, hoy hemos entregado el premio Caballo de Oro número 53, que reconoce en esta ocasión a una persona que ha vivido por y para el caballo, destacando como cochero y mayoral de reconocido prestigio. Son ya 53 las personas, las instituciones de una altísima relevancia las que han sido reconocidas con este galardón ecuestre, quizás el más importante de cuanto hayan recibido. Voy a hacerle en el discurso, está lloviendo, solo el honor a don Antonio Carrasco Mateo para decirle que en esta ciudad le queremos reconocer su relevante implicación en el sector ecuestre junto a otras personalidades del mundo. Toda su trayectoria queda forjada en Jerez y hoy queríamos hacerle este gran reconocimiento con la entrega del Caballo de Oro. Muchas felicidades y muchas gracias, don Antonio. Llega el final de esta ceremonia y el broche de oro lo pondrá una exhibición por parte de don Antonio Carrasco Mateos, Premio Caballo de Oro Ciudad de Jerez 2020. Don Antonio subirá al pescante del enganche de la yeguada militar de 6 a la larga, encabezará la comitiva que partirá hacia la avenida Alcalde Álvaro Domecq y que llegará hasta la Plaza del Caballo para regresar después al antiguo depósito de sementales. Gracias por su asistencia y por acompañarnos en un acto tan emblemático y representativo para la ciudad. Gracias y disfruten del resto de la jornada. Vayan saliendo los coches, por favor, de manera ordenada, para dejar la media potencia del hierro del bocado en manos de don Antonio Carrasco, que va a hacer una exhibición en la pista del depósito de sementales. Señores, cuando ustedes puedan. Un fuerte aplauso, por favor, para estos cocheros que nos acompañan en pista, escoltando a don Antonio
Carrasco Mateo, Caballo de Oro de Jerez 2020. Aparecen los capotes. Espero que por poco tiempo, pero aparecen los capotes. La precaución que tienen siempre los cocheros y los lacayos de ir protegidos para el agua. Esperemos que sea pasajero y podamos disfrutar del carrusel por la avenida hasta la Plaza del Caballo. ¿Y qué me dicen ustedes de ese enganche de pony con los sobrinietos y sobrinietos de don Antonio? Don Francisco. Personal de tono, ¿podéis retirar las macetas de la pista, por favor?
Venga, don Antonio, denos usted un poquito de su conocimiento en la pista del depósito de sementales. Don Antonio Carrasco, caballo de oro 2020, en la pista del depósito de sementales. Muchas gracias, don Antonio, por su maestría y sobre todo por su buen hacer encima del pescante y fuera del pescante. Cuando usted quiera, le espero a las calles de Jerez para recibirle con su trofeo Caballo de Oro. Y muchas gracias a don Felipe Morené, Caballo de Oro, a don José Talaya, a don Antonio Domecq y a don Rafael Carrasco por escoltar a don Antonio en esta pista del depósito de sementales. Y llega el mercado frío, cubre su carne quemada.
aplauso, por favor. Escoltando al caballo de oro de Jerez 2020, don Antonio Carrasco Mateo.